Yo la verdad que estoy muy feliz y totalmente agradecido a los concejales Adriana Vallejos y el concejal Federico Serrano por reconocer el trabajo y el labor que tuvimos en ese momento con los jóvenes. Con ellos fueron Valerio Traverso, Nancy Bento, Martín Casanova, Jessica González y Alejandro Llanes, Jani. Estamos muy felices. Nosotros la verdad no pensábamos haber ganado. Me obsequiaron esta bandera. La verdad que muy felices. En este momento, bueno, Traverso no puede estar porque está en Buenos Aires, lo mismo que González también, ambos son profesores y están trabajando. Está mi compañera Nancy Bento en este momento conmigo, que es la única que me pudo acompañar, porque los demás no están en la ciudad de Esquina, otros están en Corrientes trabajando. Entonces estamos muy felices y estamos porque nos reconoce el Consejo, y no solamente el Consejo, sino esta bandera como insignia. Así que estamos recontra felices y bueno, están invitados algunos. Usted está invitado Nero Traverso como papá de uno de los co-creadores. Creo que fue el más importante porque él diseñó la bandera, nosotros lo acompañamos con los colores y con la fundamentación que hicimos con Bento. Así que bueno, estamos muy felices. Tal como está, estamos con María de los Ángeles. Parece mentira, decíamos que pasó 10 años de la bandera de Esquina. ¿Qué tal, cómo están? ¿Cómo estás, Nero? La verdad que es así, ¿no? Qué lindo encontrarnos por un motivo tan lindo. Y cuando miramos hacia atrás y vemos que pasaron 10 años, no podemos creer. La verdad, decíamos en estos días con los chicos, hablábamos con José, también lo hablaba con Jero el otro día. Digo, no puedo creer que pasó tanto de este hermoso trabajo que nos había encomendado el señor intendente en su momento, el doctor Pipo Humberto Bianchi, en una reunión de gabinete. Cuando me dice, doctora, empieza a mirar, tenemos que tener bandera en el municipio de Esquina. Así que para nosotros fue un mundo que se nos abría y una hermosa posibilidad para poder crecer, para poder aprender de qué significaban las banderas para los municipios, qué proyección teníamos, qué teníamos que tener en cuenta, teniendo, ¿no es cierto?, como base ya nuestro escudo, nuestra bandera, provincial, nuestra bandera nacional, bueno, cómo nos podíamos identificar, porque en realidad nuestra bandera municipal, que nos abraza a todos, nos identifica como ciudadanos de un municipio. Por eso era el desafío también, les decía yo, de que no sea solo local, sino también que sea a nivel departamental. Emocionante, lo que recuerdo, Ángeles, es en la sociedad rural, de, bueno, allá cuando se exhibió la bandera con los caballos. No, eso no me olvido más y tengo las imágenes. Sí, la verdad que poder llevarla más allá de nuestros límites territoriales. Para nosotros me tocó portarla en la pista de Palermo y después acompañar a mis compañeros juntos que pertenecemos al Centro Tradicionalista Santa Rita de la Esquina y llevarla más allá de nuestros límites, porque es la verdad un orgullo, una emoción el tener ese signo de pertenencia con nuestra tierra donde nacimos. Mostramos al mundo lo que nos identifica, porque todo, cada una de las partes de la bandera tiene su simbología, representa algo y nos motiva hacia un futuro también, ¿no? Principalmente tiene la función de unirnos y poder mostrar al mundo y con algo tan lindo y tan esencial como son en nuestras vidas los caballos, la verdad que se conjugan cosas muy importantes que tienen que ver con nuestro acervo cultural y la verdad que emociona y mucho. Sí. Cuanto más mostremos, más orgullosos estamos de nuestros lugares. Así que, como siempre digo, instar a que haya más banderas, a que los chicos, las nuevas generaciones las conozcan más. Y la verdad que es emocionante en que lo que estamos por vivir dentro de un ratito, esta invitación en el Honorable Consejo Deliberante, es motivado o instado también por los jóvenes que tuvieron en sus manos la posibilidad de participar del concurso, de interiorizarse de las características de nuestra ciudad, de nuestro departamento, el volcar sus riquezas naturales en el diseño de la bandera. Así que la verdad que es muy movilizador. Y teniendo en cuenta que la pudimos, digamos, descubrir ese diseño o elegir el diseño a través de manos de técnicos, de profesionales en cada una de las disciplinas que han venido, personas representativas, la tuvimos la oportunidad de elegirla en un 26 de noviembre. Revivir el momento, contar la experiencia,
participar y bueno, una declaración de interés por estos 10 años que, como yo te decía, nada más y nada menos que en un 26 de noviembre, que es una fecha importante para el municipio de Esquina porque se le restituye en 1940 la autonomía al municipio. Y la bandera representa la autonomía de los municipios. Entonces, todo ese, digamos, esa concatenación de hechos, es interesante que la comunidad sepa, que los recuerde. Porque otra cosa, Negro, y creo que lo vas a compartir conmigo, que yo decía que particularmente en Dirección de Cultura, en nuestra gestión municipal, la participación ciudadana siempre fue fundamental. Con ellos hemos trabajado todo este proceso y hemos llegado al producto que fue o a la obtención de nuestro emblema municipal. Bueno, no, gracias, Nero, y es lo, como vos decís, nos abraza a todos, así que orgullosos de nuestra bandera, y fuiste parte del proceso porque nos ayudaste, no solo estás aquí, no solo como papá, sino también como ciudadano responsable y acompañándonos con la difusión y acompañándonos ese día filmando cada detalle, así que la verdad que te agradezco siempre también a vos la posibilidad de compartir, de transmitir, de llegar a nuestros ciudadanos y hoy digo al mundo, porque con las nuevas tecnologías llegamos al mundo. Así que muchísimas gracias, Negro. Por Corrientes, Esquina. El suelo y servir a la patria. Encabeza la columna con la bandera argentina.